Continúa en desarrollo la jornada odontológica en la Escuela San Francisco del sector Los Espínolas de esa ciudad, en la cual, según las declaraciones del doctor Carlos Muñoz, en los dos primeros días se le ha brindado servicio odontológico de forma gratuita a más de 200 personas. Este es un operativo hecho con la Universidad Católica Nordestana y la Universidad de Sevilla en España, y estamos ofreciendo servicio gratuito de empastes, extracciones, limpiezas, y estamos atendiendo tanto pacientes ya adultos como niños. Hasta el momento hemos visto casi 200 personas en los dos días que estamos aquí, y terminamos el operativo el jueves en la tarde. Bueno, la universidad hace un anuncio, y entonces todo de la comunidad, de todas estas áreas, y entonces ellos vienen aquí, se les da un tiquete, y luego se les lleva una ficha y vienen, pero no hay ningún requisito específico. Este operativo se está desarrollando desde el lunes hasta el jueves de la semana en curso, en horarios de 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.